ya entregamos todo, ¿verdad? Solo nos queda prácticamente dos ministerios y una secretaría para poder resolver dudas, porque en realidad toda la información se entregó el 11 de septiembre de todas las instituciones y ya en las reuniones sectoriales se está viendo resolución de dudas, diálogo sobre los temas sustantivos. Entonces, tal vez vale la pena aclarar que la información ya está entregada. El proceso que continúa es el diálogo. Y lo último que nos queda es la tercera etapa, que es un informe final del balance de lo que se ha hecho en los 4 años, que es un informe de transición, el cual también ya está terminado. De hecho, esta semana estuvimos, los ministros de Estado estuvieron visitando la CGPLAN para corroborar datos y actualizarlos, porque este informe va a permitirle al binomio electo tener la información de último momento sobre los temas de corto, mediano y largo plazo que el país ha seguido. Y sobre todo a la población guatemalteca, porque creo que a todos nos interesa que no haya un borrón y cuenta nueva, ¿verdad?, en cada cambio de gobierno, sino que las cosas continúen. Y es como creemos que es uno de los principios de la transición, que en realidad hay un cambio, un relevo de autoridades, pero la estafeta se entrega porque el país tiene que seguir creciendo y seguir mejorando en la entrega de servicios a la ciudadanía y en la mejora de condiciones de vida a la población.